You know the night's magic. El ciclo de cine Una mirada a la oscuridad nos propone un viaje a las profundidades de la maldad humana a través de películas de ficción como La caza o documentales como Into the Abyss o El asesino de Pedralbes. Parece una ballena varada, tiene que reforzar esos músculos. La caza de Vinterberg es una película muy sencilla en su estructura formal. Es una acusación falsa de abuso por parte de un maestro a una menor. Me he perdido. Ah, ¿y papá y mamá? En casa. El falso culpable, el protagonista de la película, no es el héroe americano que vence las dificultades y que se sobrepone a la injusticia, sino es una persona humilde, una persona sencilla, que lo que quiere es estar en su comunidad. No huye, no se enfrenta de forma irreflexiva al problema, sino que lo afronta de un modo moral, en el sentido de tratar de mantener su dignidad en unas circunstancias muy difíciles. Olvidé fijarme por dónde iba y de repente estaba aquí. Toda la película está basada en cómo la comunidad y el propio acusado afronta esa falsa acusación. He dicho un montón de cosas sobre ti. Que no puedo hablar contigo, que no puedo mudarme. Cálmate, ¿quién lo ha dicho? ¿Lo ha dicho tu madre? Es una película moral en el sentido clásico del término, donde se enfrentan realidades muy potentes de qué es la justicia, qué es la amistad, qué es la dignidad. ¿Por qué mientes sobre mi padre? Ven, no Clara, miento. Vamos, vámonos. Anda, Clara, vete a tu habitación. Clara, ve tenemos a tu habitación. Que hablar. Teo, no mientes, suelta. No mientes. Un grupo de amigos en ningún momento dudan y tratan de ayudarle de una forma, además, preciosa, que es manifestando una amistad sin ningún tipo de fisuras. ¡Hola! Como sigas toqueteando a tu hijo, van a volver a meterte en la cárcel. Sencillamente quiere mantener su dignidad. Entonces, los momentos más tensos son esos momentos de vuelta a la comunidad, porque es realmente una situación totalmente dramática. Venga, ¿qué quieres decirme? ¿Qué narices haces? ¿Quieres decirme algo? Quieto, Lucas. ¿Quieres decirme algo? Tranquilízate. ¡Dilo! Quieto, Lucas. Te está escuchando el pueblo entero. Tranquilízate, ¿quieres? Pues dilo. Tranquilízate, Lucas. ¡Psicópata! Tranquilízate. ¡Habla! ¿Qué quieres decirme? Lucas. Lucas.